Creo que el equipo ha hecho una excelente temporada y hubiéramos querido terminarla antes, pero las cosas del fútbol son así. En este momento es una mezcla de sentimientos, de emociones, hay ansiedad, hay ganas de que llegue el partido ya, hay un poquito de nervios, pero yo creo que en este momento nosotros tenemos que tener la cabeza fría, la sangre caliente, sabiendo que la responsabilidad que tenemos es muy grande, pero que así mismo creo que tenemos equipo como para pelearla a cualquiera. ¿Es muy complicado que aparezca un Mauricio Romero y un Héctor Hugo Hurtado en la misma formación? Nosotros aquí somos casi 30 jugadores a disposición del profe y a disposición de lo que él crea conveniente que se necesita para cada partido. Nosotros estamos con la ilusión de poder jugar juntos en algún momento, ojalá se nos dé la posibilidad y en ese momento poder aportarle al equipo. Yo creo que se hace énfasis sobre todo en el trabajo colectivo y ese trabajo colectivo te lleva a recuperar la confianza, porque a uno como jugador de fútbol no le pueden estar diciendo recupere la confianza y uno la va a recuperar, uno la recupera en la cancha, trabajando en el día a día. Y creo que mientras más trabajemos el 11 inicial, creo que el equipo se va llenando mucho más de confianza y de seguridad a la hora de jugar. Yo me imaginé, desde que llegué aquí, me imaginé y tuve la ilusión de poder jugar esta final y de poder regalarles alegría a toda la gente. Esperemos tener esa posibilidad y poder adelantarle la Navidad a mucha gente. Como toda final es tensionante para nosotros los jugadores, para los hinchas, para la ciudad. Pues yo creo que nosotros los jugadores tenemos que tratar en la medida de lo posible, tratar de mantenernos un poquito alejados de eso, sabiendo que no nos podemos llenar de ansiedad porque eso nos va a llevar a cometer errores. Yo creo que en este momento nadie nos puede aportar nada sino nosotros dentro de la cancha, trabajando, nosotros, jugadores, cuerpo técnico. Afortunadamente, lo más lindo que tiene este grupo es que es una familia, es que nos hemos unido bien desde el primer día. Para mí hemos hecho un excelente año y esperamos cerrarlo con broche de oro. Además, nosotros bajamos los brazos, tendremos partidos buenos, tendremos partidos malos, regulares, pero la gana de ganar y la gana de sacar esa institución adelante siempre está.